Bueno, escuchando el show, o más bien iniciando el show de esta tarde, queremos escuchar opiniones del panel y de los oyentes. Este es un país que tiene un alto, a propósito que la doctora Milagro Mejía estará con nosotros más adelante hablando de migración. Este es un país que cerca del 80% del dominicano sueña con viajar. Claro que sí. ¿O me quedé corto con el 80%? No, el 100%. No, el 100%. El 100%. Perdón. ¿Todo el mundo quiere viajar? Todo el mundo quiere viajar. ¿Seguro? Y Pestillo. Todo el mundo quiere viajar. Amelia, ¿eso es verdad que el 100% quiere viajar? Claro que sí. ¿A dónde? El que dice que no, porque ahí se lo ha negado. Okay. O tiene un problema y sabe que no se la van a dar. Perfecto. Todo el mundo sueña con viajar, aunque sea una vez en su vida. Existe un amplio listado de países que los dominicanos podemos viajar sin visa. Sí, pero el dominicano le gusta lo prohibido. O no dominicano, a las personas no gustan las cosas prohibidas. Entonces, como tú sabes que no puede viajar, por ejemplo, a Estados Unidos, sí, porque para eso necesita la visa, no puede solamente con tener un pasaporte y comprar un ticket y irte, ahí que tú quieres ir. ¡Oh! Es lo que te complica. Un amplio listado de países que se puede viajar sin visa. Mencionemos unos cuantos, Eduardo, así de memoria. A Colombia. A Colombia se puede viajar sin visa. Yo quería Colombia. A Turcos y Caicos. Ajá, Isla Turcos y Caicos. A Turquía, a Brasil, a Estambul. Tú estás hablando con precisión. Sí, claro. Ahorita te corrigen. No, que corrijan. Ok, sigue, A Japón, se puede ir a China. Ok. ¿A dónde más se puede ir? Casi a todos los países del Caribe, menos a Panamá. ¿Tú sabes que Haití le exige visa al dominicano? Sí, es así. Pero uno se vuela por aquí. Por donde, ayúdenme ahí. Uno se vuela por ahí, por donde Haití vive Claudio. Haití le exige visa al dominicano. Por donde vive Haití, Claudio. Y Venezuela. Y Colombia no. Exacto. Entonces la pregunta es: el que no había, hay gente que entiende que el que no ha viajado a Estados Unidos puede andar del mundo y no ha viajado. Y no ha viajado. Eso es correcto. Sobre todo Nueva York. Correcto. ¿Pero por qué? Porque usted no ha viajado a ningún lado. Tú eres un freco. No, no, frecos son los que dicen que han viajado y suben la foto del pasaporte. Allá anda el Gordo Oro, que lo vi, y que en Colombia ha hecho 96 videos. Atención, Gordo Oro, usted no ha viajado. Usted está en Colombia. Eso no es viajar. Eso es viajar. Eso dije que yo estaba en Venezuela, que yo estaba en Panamá. Que fui a hacer un fan trip de que a Costa Rica. Usted no ha viajado. Usted no ha viajado. Está bien, pero perdón. ¿Y la cultura de esos países? ¿Ir a Argentina, Chile? Negativo. La gente no va a ver cultura, pero el dominicano no tiene cultura aquí, va a ver cultura allá. ¿A qué el dominicano viaja entonces? A beber romo. ¿Se bebe romo para allá? Fotos. No, pero eso no es viajar. Viajar es ir a los Estados Unidos. Incluso, me voy más lejos, mi amigo Armando Parra fue a Europa primero que a Estados Unidos y él mismo dijo que él no había viajado todavía. Ah, pero no. Él es un freco con él mismo. No, es lo que un realista es. Viajar es los Estados Unidos de Norteamérica. United States of America. Sur y Centroamérica no cuenta. No existe. He decidido que yo tampoco he viajado. No, porque yo fui a Boston. Sí, pero eso es Estados Unidos. Sí, pero espérate, sí. Yo fui y me dijeron que tú no has viajado, tú estabas para un monte. Oh, no, no viajado. ¿Tú no has ido a Nueva York? ¿Qué pasa? ¿Tú has viajado? Sí, claro que sí. Yo pensé que yo estaba ahí en esa lista porque me han dicho, tú no has viajado, more. Por esa gente, dije que yo estaba en Costa Rica, yo estaba en Uruguay, en Paraguay, en México. Usted no ha viajado. Una cosa, Amelia, ¿tú qué crees de eso? ¿De qué? De que la gente jura de que quien no ha ido a Estados Unidos, sobre todo a Nueva York, no ha viajado, sí, el dominicano. Eso lo dicen, pero eso está mal. ¿Por qué? Oye, todo el que se sube a un avión y cruzó mar, viajó. Oye, Domingo. Por ejemplo, hay un viaje que es turístico, pero es de placer, que lo hacen los dominicanos a Cuba. A nada. Odalí, el hermano mío, lo voy a tirar para adelante, Odalí. Atención, Junior, el hijo de Odalí, el hermano mío. Sí. Robert, vámonos para Cuba. Digo, turístico, ¿cómo? Turístico. Vámonos para Cuba. Yo quiero ir para Colombia. Sí. Oye, eso. Sí, pero... Okay, déjame terminar con Cuba, gracias. Entonces, Ewan, por ejemplo, amigo mío, vámonos para Cuba, de que se goza. ¿Qué es lo que hay en Cuba? En Cuba hay unas denominadas jineteras, que ese es el nombre específico. ¿Jineteras? Sí, que se le llama las damas de compañía. A los cubanos les gusta mucho, se lo... El diablo, las 5 y 15. Seguimos. Hay que tener cuenta ya Cuba. Ah. Eso nos relajan. ¿Te ha pasado? Eso cubano, more. Oh. Eso cubano no... ¿Y qué cotorre que le dan a ustedes? ¿Qué es lo que le dicen? Los cubanos no cogen esa, more, por ahí. Oh. Es por ahí que le gusta. Llévate de mí. El opening es por ahí. Y eso. Chócala, chócala. Y eso. Tómala. Dile así a un cubano. Una cosa. Prieto es raro. Entonces, Edward, por ejemplo, esos amigos, Odali, que es mi hermano, y Ewan, que es mi super amigo, siempre me hablan de que vámonos para Colombia, vamos para Cuba para gozar. ¿Gozar qué? En Cuba lo primero es que el internet es muy limitado. Y en estos tiempos todo el mundo lo que quiere es estar conectado al internet. Si tú alquilas un vehículo, te van a alquilar el vehículo en el que mataron a Trujillo en el 1960. Ajá. Aparte de eso,
cuando tú alquilas, mayormente se alquila en casas, es muy difícil que tú vayas a un hotel. Entonces, el 150% de los hombres que va a Cuba quiere estar con una mujer cubana, y sucede que a esos hoteles no te dejan entrar a las denominadas jineteras. O sea que tú tienes que buscarte un lío, coger para una casa infragante y entrar con una de esas mujeres ahí. Aparte de eso, ¿qué hay bonito en Cuba? Javier Sotomayor. En Cuba dicen que hay muchos lugares bonitos. No, hermano. ¿Qué hay en Cuba? Lo que pasa es que yo no he ido, pero lo que he visto de Cuba, el concepto arquitectónico de Cuba de hace 60, 70 años se mantiene intacto. Ahí está la zona colonial para eso. Ah, bueno, se parece, sí. Es como una réplica. Exactamente. La zona colonial de Cuba. Sí, muy tranquilo realmente. Muy bien. Tómala. ¿Sí? Y esto es raro. Entonces, vamos a conversar con el público. Yo creo que el dominicano que piense que quien no ha ido a Estados Unidos no ha viajado está muy equivocado. Pero para ti. No, lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso mío, yo fui a Centroamérica. Sí. Y he ido a Estados Unidos y a Europa. Y de verdad, de verdad, de verdad. ¿Cuál es la vaina con ir a Nueva York, por ejemplo? Lo mejor ahorita que se ofenden. Hay. Lo mejor que hay. ¿Cuál es la vaina con ir a Nueva York? Nueva York es la capital del mundo. O sea, mi hermano, ir a Italia. Ah, sí, es muy bonito, claro. El continente europeo. Completo, Suiza. Ibiza, Isla de Aves. Entonces, Grecia. Pero Nueva York es la vaina. Vamos para el público. Opiniones. Por eso es que dicen, Robert Sánchez, que el que no viene a Estados Unidos muere ciego. Porque es que Estados Unidos, a Estados Unidos lo visita el mundo entero, el mundo completo visita Estados Unidos y quiere venir a Estados Unidos a tirarse fotos en New York, en Times Square. Todo el mundo. Recuérdate que hay una salsa que dice Nueva York, capital del mundo, una salsa colombiana. Bueno, pero es que hay más cosas aparte claro de Nueva York. Sí, después. ¡Más opiniones! Bueno. ¿Y la Berni? La mayoría de los países latinoamericanos, por no decir todos, son iguales a Santo Domingo. Muchos de ellos. Unos más pobres que otros, otros más ricos que otros. Por ejemplo, Chile es un poco más rico que muchos países latinos, más organizado. ¿Qué más? España. Ah, no, a España hay que desearle su salud y quitarse el sombrero. Pero Estados Unidos, bueno, sí, lugares bonitos, pero aquí, ay, por favor, lugares más feos. Más, es que larga su nota. Si ella hubiese resumido su idea, quizás se entiende. Buenas, pero a los europeos no les gusta viajar a Estados Unidos. Ay. Para nada, no le llama la atención. Cojan ahí, bueno, pero estamos hablando de los dominicanos, ¿eh? Con las buenas tardes, Robert Sánchez. No hay nada que perderse en Estados Unidos. Todo es muy gris, todo es muy oscuro. Yo amo mi país por eso. Aquí hay demasiado color y sazón. Ella está aquí y ella ama su país. Ella ama su país porque ella no tiene ni el pasaporte para ir para Colombia. Atención, Joel Sierra. Perdón, cuando tú una vez te sorprende. No sorprende y ella nada. Tiene visa. Ella me puede sorprender con la feura de ella. ¡Más opiniones! ¿Qué Times Square ni Times Square? En Times Square lo que hay muchos ratones, mucha vaina. Vámonos para Las Vegas, Nevada, para que se goce. Para el Gran Cañón, para allá, para Arizona. Conocer vaina diferente. ¿Qué Nueva York es Nueva York? Washington, D.C. Para que vean vaina diferente, la estatua y todo eso. Eso es lo que hay que hacer. Esos vuelos son muy largos, esa vaina de que para allá, para Arizona. Ay. No, pero uno lo hace en 5 días manejando. ¡Aló, buenas! Oye, yo me atrevería a decir esto, pero él tiene razón. Ajá. No solamente viajar a Estados Unidos, sino viajar a lugares que se aprendan diferentes idiomas. Ajá. O sea, ¿para qué ir a países como Latinoamérica y aprender el mismo idioma que tú te sabes? Y ver más de lo mismo que no tienen en el país. Eso es verdad. Por ejemplo, yo, muchos colegas, muchos compañeros, compatriotas dominicanos que residen en Nueva York, fácilmente se pasan, ahorita se ofenden, 20 y 30 años en Nueva York y no conocen a Nueva York. Me explico. Se la pasan en una rutina, trabajo casa, bodega casa, salen a un party fuera. Mucha gente no sabe que el Salón de la Fama de Cooperstown, es un pueblecito que pertenece a Nueva York. Hay gente, por ejemplo, yo le pregunté a un amigo el otro día, ¿y cómo se llama la capital de Nueva York? Me dijo Manhattan. Digo, el diablo. ¿Y él es residente? No, él es ciudadano. Digo, ¿y cómo te dieron la ciudadanía? De verdad que ojalá y que los dominicanos que residen allá también saquen un tiempecito libre para conocer muchas cosas. Hay un Nueva York, que es el Nueva York
que uno va y hay otro que es en Nueva York de verdad. Correcto. Pero, por ejemplo, tú arrancas para Cooperstown, son un par de horas, y tú vas, por ejemplo, dentro de mis planes, cuando yo viaje, vuelva a viajar, pierde el miedo, pienso ir a Cooperstown. Eso está en Nueva York, yo no lo sabe la mayoría. Ahorita me escriben, Robert, yo sí sé que está ahí. Bueno, pues vaya. Con el abogado podemos... ¿Eh? Sí, sí. ¿Apareció? Sí, sí. Sí. Ahí vi escribiendo abiertamente. Sí, 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 tú eras lío. Edward, mire, mi hermano, hoy no se la voy a dar. ¿Qué es lo que usted está hablando, Toyo? Que el que va a Nueva York no ha viajado, el que no ha ido a Nueva York no ha viajado. ¿A qué tú vas a Nueva York? ¿A arrimarte ante un tío, ante un hermano? ¿Eh? Esto era un freno. ¿A que te saquen a pasear cuando ellos puedan? ¿A cuando tú salgas o te saquen a pasear? Ve a Chuchulo, que se fue en los 80 y te bocé. ¿Qué es lo que, mi hermano? No, pero tampoco así. Sí, tampoco así. Deme un momento a la persona. Es el Nueva York de antes. Déjame irradiar un poco a ese oyente y gracias por la llamada. Irradiar. Sí, un momento, por favor. Usted también. ¿Están corrigiendo? Sí, que no me corrija. Lo no, primero no, es que las primeras 17 veces que yo viajé a los Estados Unidos, ajá, fue a trabajar, las primeras 17. ¡Ay! Y te echando una vaina. Es con todos los gastos pagos, te pagan el vuelo, te pagan estadía. Tienen un chofer, te pagan la dieta, te pagan donde tú duermes y te pagan $250 por actividad. Uh-huh. Después, las otras 7 veces que he ido de vacaciones, ha sido la mitad también con todos los gastos pagos. ¡Aló, buenas! Buenas. ¡Dele para adelante! Eduard no echa vaina, no. Eduard es la vaina. Dios mío. De Marvin, la vaina. ¡Dele para adelante! ¡Cónchale! Señores, ir a Estados Unidos, lo mejor de ir allá, no es como dice Eduard o como el dicho ese, que el que nunca fue a Estados Unidos va a morir ciego. La gente que van allá, como dice Robert, solamente quieren ir a ver o la Casa Blanca en Washington D.C. o quieren ir a ver la Estatua de la Libertad o el Puente Rojo. Punto. Y en vez de conocer y aprovechar y conocer toda la cultura de todos los países, porque Estados Unidos te ofrece eso, que tú en vez de viajar un día a Europa, un día qué sé yo qué, tú encuentras todo. Todo lo encuentra allá. Pero la gente se enfoca en ir a Nueva York. Y ojo, muchas gracias, querida. Y ojo, por ejemplo, la gente, muchas veces como el dominicano que reside en Nueva York, el aeropuerto que más ha utilizado es el Kennedy. Debe ser, por default, el que le sale. No crean que sea más grande los Estados Unidos. Yo, hace unos años, tomé un vuelo de enlace en el aeropuerto de Atlanta. Ay, Dios mío. Eso es una inmensidad. El aeropuerto de Atlanta es una inmensidad. O sea, hay otras cosas que no solo Nueva York. Más opinión. Te robo, buenas tardes. Esta área aquí de Washington D.C. hermoso, bello, Robert. Hay muchos monumentos. Qué bonito ahí. Mucha historia, muchos museos. Muchas cosas que la gente puede aprender. Que no encuentran esa variedad en, por ejemplo, en New York City. Exacto. Aló, buenas. Aló, buenas. Llamadas en vivo, aló, buenas. Buenas, Robert. Dale para adelante. Robert, lo que pasa es que el dominicano no ha querido. Robert. Yo te escucho, hermano, estás al aire. Lo que pasa es que el dominicano no ha querido cortar el cordón umbilical. Oh. ¿Me oye ahora? Uh-huh. Pero él está al aire hace rato, me está tomando un chin de agua. ¿Qué es lo que sucede? A nosotros nos han implantado desde hace quién sabe cuánta. ¿De quién sabe hace cuánto tiempo? Mucha cerveza Corona. El único país mucho. Del mundo. Sí, muchas gracias, querido. Pues, mucho moro. Sí, a usted que hay que cortarle el cordón umbilical. Por ejemplo, una gente que vive en Perú. Entonces nadie puede opinar distinto a lo que tú opinas. Y tú insultas a la gente. ¿Qué hay en Perú, qué hay? ¡Opiniones! Ay, Prieto, gente, di que Chile va. Yo tengo un pana que fue para Chile y la mamá tuvo que hipotecar la casa y la terminó perdiendo. Para que tengan una idea. Y el otro, di que para Washington a ver la estatua. Hermano, la Estatua de la Libertad entre New Jersey y Nueva York. ¿Qué es lo que me está diciendo ese pana? Ya, todo dominicano y todos quieren estar más. Yeah, pero no se acaban ustedes mismos. Mira, él está en New Jersey. Ese 201 me da New Jersey. ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! Recibo llamadas en vivo. ¡Aló, buenas! Mire, Chile es precioso. Sí, claro. Dale para adelante. Mira, no, para decirle a Eduardo que es un ignorante con ropa. ¿Qué? Ese loco que Estados Unidos es una porquería. En Estados Unidos todo es artificial. Latinoamérica, Sudamérica, Centroamérica, tiene todo natural. La belleza de nuestros países son naturales. En Estados Unidos no le quedó más que inventárselo porque no tienen nada. ¿Tú eres colombiano? Soy venezolano y he recorrido Cuba. Ese loco no sabe lo que es Varadero en Cuba. Las playas que tiene Varadero no las tienen. ¿Pero cuál es el loco? Pero no es Eduardo. ¿Ah? ¿Cuál es el loco?
Edward. Y eso, chócala, chócala, y eso. Un abrazo a la comunidad venezolana. Opiniones. Buenas tardes, equipo Sin Filtro. Lo que pasa es con nosotros los dominicanos, que nosotros pensamos que los Estados Unidos solamente es New York y Miami. La verdad, en los Estados Unidos hay mucha cultura que aprender. Si ya venimos de Santo Domingo, capital, Santo Domingo, República Dominicana, y lo hemos conocido, vivimos en otro país, pues es bueno que nos culturicemos. Muchas gracias. Eduardo, eso te mantiene en la posición. Viajar a otro país que no sea Estados Unidos, específicamente a Nueva York, es no viajar. No, y que está demostrado que todo el mundo es a Nueva York que quiere ir. Pero ¿y Argentina? ¿Pero hacer qué, che? Che, boludo, hacer... Eso es lo que es un disparatoso. Ay, Nueva York, hiede. Hiede. Y lo que más es en Nueva York es loco. Oh. O sea, en serio, que no había, el que no ha viajado, o sea, el que no ha ido a Nueva York nunca ha viajado. Pero qué ridículo es, Dios mío. Hasta ridículo te están diciendo, Eduardo. Chopo, ridículo. Buenas tardes, equipo Sin Filtro. Lo que pasa es que yo pienso que Edward, como el único lugar que ha ido, ha viajado, ha sido Nueva York. Por eso es que él dice eso. Pero en realidad, los Estados Unidos en general, en completo, sí hay muchas cosas que hacer. Lo que pasa es que el dominicano se enfoca solamente en Nueva York, porque ahí es que es prácticamente ellos piensan que está, todo. Déjame ayudarla. ¿Y eso? Sí, déjame ayudarla, hombre. Mira, yo he ido a Panamá. Anoten. He ido a Panamá. Anoten. He ido a México, a varios estados de México. Anoten. He ido a Puerto Rico. Anoten. He ido a Colombia. He ido a Charlotte, a New Jersey, a Nueva York, a Houston, Atlanta, Texas, a Cincinnati, a California. Robert, igual el de Miami. Hay que coger hasta un tren para ir de lado a lado. Inmenso el aeropuerto de Miami. Depende por dónde te vayas. Inmenso. Hay unos aeropuertos que complican. Hubo un vuelo que me iba a dejar en el aeropuerto Barajas en Madrid. Diablo, qué aeropuerto. Cojollo. José de New Jersey. Ahí estoy 100% de acuerdo con Edward. Porque si ustedes se ponen a analizar, todos los famosos han ido a todos los lados. ¿Pero cuál es el sueño de ellos? Viajar a los Estados Unidos. Es el sueño de todo el mundo. ¡Aló, buenas! Sí, buenas. Dele para adelante. Viajar a otro país que no sea Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Nueva York, es no viajar. Oye, yo vivo en Estados Unidos. ¿Dónde? Los dominicanos viajan a Nueva York. Ah. Porque ahí es que tienen la mayoría de los familiares. Y ahí los reciben. Sí. Pero Nueva York no es lo último de Estados Unidos. Hay más cosas que conocer y les recomiendo a los dominicanos que cuando viajen conozcan más. Oh, pero ahí está Los Ángeles, California. ¿Tú quieres una vaina que es el final? Los Ángeles, California. Claro. Aunque me escriben aquí, Robert, si tú te pones a buscar, el 67% de las películas que se han rodado en los Estados Unidos radican en la ciudad de Nueva York. Gracias. Oye, esa estadística. Que el 67% de las películas que se han rodado en el territorio norteamericano son rodadas en la ciudad de Nueva York. Es la capital del mundo. Lo que pasa es que yo lo que digo es que no solo existe Nueva York, sí, existen claro otras cosas. No existen otras cosas. Primero está Nueva York, aquí arriba, y los demás están aquí abajo. Y ya. Brooklyn, muy lindo en Miami. Brooklyn. Yeah. Han ido. Tu pestaña te explota. No te quites.